Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y viene a nuestro encuentro en esta fiesta. Hoy celebramos la transfiguración del Señor. En la medida en que lo seguimos, en la medida en que lo observamos, en la medida en que vemos y nos ponemos con los mandamientos de Dios y seguimos y escuchamos las profecías que el Señor nos va indicando, ciertamente que nuestra vida será diferente. Y allá pota peta pepa juga lleva peñan de yara en cuañan deja peñan de yara o mojía peñan de pope. Leemos del libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 y luego del 13 al 14. Vi a un anciano con vestido blanco, iñan de yara. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve. Su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Queridos amigos, aquí entonces, con esta visión apocalíptica, Daniel nos está diciendo la fuerza, el ímpetu de Dios, cómo Dios actúa en nuestra historia y cómo la fuerza de Dios, cuando llega al corazón de cada cristiano, de cada hombre, es capaz también de transformar. Ya en tu ponana, ya es sana, ya para esa para peñan de yara, a peñan en baiteñan de. A peñan peñan de yara, gracias ya es ahí, señan de. En la medida en que tenemos la gracia del Señor, ya de diga tú, tabe y upeisa ya po. Limpiar todo lo negativo, sacar todo lo que es negativo de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Diga tú, digo, la ñande añala, ñande argel, la ñandero va pucu siempre, sino que tenemos que vivir de acuerdo a estas propuestas de Dios. Daniel en su visión nos está diciendo que mirando a Dios, encontrando a Dios y con la fuerza de ese Dios que nos purifica, como ese río, dice, que inunda nuestra vida, nos empapa, pero ese río de fuego también que quema todo lo negativo, nosotros podemos purificarnos y ofrecer las cosas hermosas de Dios a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.